Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Brigitte González. Soy facilitadora de cursos en AGECO y les doy una cordial bienvenida a este espacio en casa con AGECO. Espero que estén muy bien. Ahí veo que ya se están empezando a conectar las personas, así que bueno, les damos una cordial bienvenida. Ahí estoy viendo, ay, qué lindo, ahí veo corazoncitos, ahí veo a Anita Monestel, buenos días. A Rita, María, buenos días. Andrea, ya está lista, dice Andrea. Excelente. Alicia, Susana, excelente. Muchas gracias por estar aquí. Y con ganas principalmente para que realicemos un montón de actividades, específicamente una tarjeta que nos va a permitir conocer una técnica un poquito más avanzada que la que vimos semanas atrás, pero que nos va a permitir abrir un montón de panoramas para poder realizar tarjetas con la técnica de pop-up. Así que bueno, vamos a empezar. Cuéntenme, siempre les pregunto, siempre les pregunto que de dónde nos están viendo para conocerles, para saludarles también. Recuerden que nosotros nos damos cuenta quiénes están conectadas porque nos escriben. Entonces, ahí cuando ustedes nos escriben, nos damos cuenta y les podemos saludar y demás. Pero bueno, vamos a ver, esperar un momentito para ya dar inicio a esta sesión. Cuéntenme de dónde nos están viendo. ¿Cómo está el clima allá? Vieran que aquí en los alrededores de AGECO está frío, pero no demasiado. Así que cuéntenos de cómo está el clima y de dónde nos están viendo y qué nos cuentan. Ahí veo que, vamos a ver, hoy haremos una hermosa tarjeta. Sí, hola, queremos ver la tarjeta de hoy, dice Andrea. Claro, ya la voy a enseñar. Nadia Alvarado dice que ella está en Heredia. Ahí Susana dice que ella está en San Sebastián, Andrea está en San José, excelente. Bueno, qué dicha. Ahí yo sé que hoy se iba Liberia, Doña Vera, hola, ¿cómo está Liberia? ¿Está caliente o está frío como aquí? Cuénteme. De Alajuela, Mariposa Saborío, excelente. En Alajuela Centro está soleado, dice. Ay, buenísimo. Qué dicha que está soleadito. No, aquí sí está, ya hoy lo sentí un poquillo más frío el día. Así que bueno, vamos a empezar desde Liberia. Ay, ve Mayra y Doña Vera, las dos nos están viendo desde Liberia. Un abrazo a las dos. Qué dicha que allá no está tan frío como aquí. Alicia, saludos desde San José. Excelente. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todas las personas que se están conectando. Rita dice que ella es de San Sebastián y está oscuro el día hoy. Sí, a mí me pareció lo mismo, que también estaba el día oscuro. Anita de Tilarán, está bonito con sol. Ay, excelente. Vera, está nublado y hay carúa. Ay, qué perecilla. Aquí está frío, pero sin lluvia en San José. Excelente. Bueno, súper bien. Ahí veo que no está tan terrible el clima en los lugares que nos están viendo. Así que bueno, me alegra montones que eso esté así. El día de hoy, como les comentaba, vamos a hacer una tarjeta con la técnica que se llama pop-up. Pop-up significa que algo cuando usted lo abre, resalta. Por ejemplo, voy a enseñarla. Ahorita yo la voy a enseñar por esta cámara, pero dentro de un ratito vamos a trabajar aquí abajo viendo mis manos. Por ejemplo, vean esta tarjeta. Bueno, esta tiene una florcita y entonces le levanté ahí los petalitos para que se vea como veanla ahí, para que se vea en relieve. Y el marquito que vamos a hacer hoy. Hola, Marco. Ay, Marco, éxitos, dice, muchas gracias. Ahí está doña Ana Cecilia Rojas en Pavas, está súper frío. Hola, Ana, qué gusto verla por aquí. Excelente, bueno, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por los corazoncitos. Se ven, siempre digo que se ven súper, súper bonitos los corazoncitos y las manitas que ustedes nos ponen por ahí. Así que muchas gracias. Vera.
Excelente. Bueno, ahí a todas las personas que nos están acompañando, muchas gracias. Se ve bien, me encanta, dice Andrea. Bueno, les voy a enseñar. Entonces, es esta. Por fuera usted la ve y es una tarjetita normal. El sobrecito que tenemos, vieran que es el que le vamos a también aprender a hacer a la tarjeta. Está muy interesante porque sirve también para colocar, no sé, digamos que una invitación, una tarjeta, un folletito, algo nos sirve para colocarlo en la parte de adentro. Voy a usar otro color. Bueno, este como para que lo veamos, lo podemos colocar aquí. Ven, inclusive lo podemos meter por ambas partes y este digamos que podríamos decir que es doble, porque está como la cobertura o el que envuelve la tarjeta y en la parte de atrás un bolsillito para que podamos agregar alguna información. Y la tarjeta, la voy a sacar, la tarjetita, para que veamos qué es la técnica pop-up. Qué belleza, dicen por ahí. Bueno, esa es la tarjetita. Y cuando la abrimos, algo resalta. Vean, esta es súper bonita. A mí me gusta bastante porque el florerito es bastante grande y resalta montones. Y vean que cuando ella se cierra, pareciera una tarjeta normal. Vean que con dificultad se podría ver que tiene un pequeño relieve, pero vean que cerrada es delgadita. Pero cuando la abrimos, entonces las florcitas resaltan. Esta es la que vamos a hacer hoy y vamos a aprender a hacer también el cobertor de la tarjetita que tiene para las cuatro esquinas. Y se van a dar cuenta que es una tarjeta muy sencilla de realizar. Entonces la podemos hacer en casa y muy rápida, que eso también es muy importante. Principalmente el cobertor, que lo vamos a poder incluso adaptar para cualquier tipo de tarjeta o información que queramos incluir. Por ejemplo, si tenemos una actividad o una invitación, o por ejemplo, me acuerdo que hace un tiempo nos había dicho Carolina que una muy bonita idea como para dinero en la boda está muy bonito también porque entonces usted mete el dinero de manera discreta y no se ve. Aquí está otro modelo que este es, vean aquí los dos, este es otro, aquí se ve un poquito más. Con mayor claridad, ese bolsillito que les menciono yo que tiene este sobre y que nos puede ayudar montones porque se adapta a cualquier tamaño. Entonces, eso es algo muy bueno que podemos utilizar. Ana Cecilia dice que está preciosa. Ay, qué dicha que les gusta. Vamos a ver. Muy bien. Bellísima, excelente. Me encanta, preciosa, qué belleza. Bueno, ahí nos está compartiendo, las compañeras nos está compartiendo los materiales que vamos a requerir. Dice, la clase queda grabada porque debo salir y no puedo terminar la clase. Sí, las clases siempre quedan grabadas, entonces eso es algo muy bueno porque después las podemos repasar y ver ahí. O si nos queda tal vez alguna dudilla, entonces podemos adelantar el video específicamente a la parte que queremos repetir. Pero bueno, ahora sí, vamos manos a la obra. Ahora sí, vamos a cambiar la cámara y lo que vamos a ver es la parte de abajo con mis manos. Entonces, aquí estamos. Muy bien. ¿Qué materiales vamos a requerir para hacer esta tarjeta? Bueno, que vamos a hacer varios, vamos a hacer un modelo, pero a ustedes les va a servir montones porque les va a dar la idea de cómo realizar esta que está aquí. Esta es mi favorita porque tiene aquí como esta parte que se ve como en 3D, que está muy linda. De hecho, la voy a abrir para que ustedes la vean. Estas dos son las sencillas. Vean esto. Voy a dejarla aquí y esta otra. Estas dos son con la técnica base. Las dos son iguales.
La diferencia quizás es si ustedes se fijan, este ramo florerito, no sé cómo si es ramo florero, pero esta es un poquito más alargada, esta es más delgadita, las flores de esta están más hacia arriba, entonces vean que sobresalta la tarjeta, sin embargo, cuando se cierra, no se ve en ninguna parte que, vean que no se ve que es una tarjeta pop-up, entonces aquí la tenemos. Igual esta otra es igual a esta, solamente que tiene un paso adicional, que se lo vamos a ver al final. Esta tiene tres, es como más tupidita. No sé si ustedes lo pueden ver desde su casa, que está un poquito más tupidita que las otras dos. Esta es porque tiene otro recorte, o más bien un recorte adicional. Así que bueno, ahora sí, entonces vamos a iniciar con esta tarjeta y lo primero que vamos a hacer es conversar o ver más bien cuáles serían los materiales que vamos a utilizar. Bueno, en mi caso a mí me gustan mucho los puntos. Yo creo que ya algunas se dieron cuenta. Franz, hola, qué gusto verlo por aquí. Wow, qué cool está, dice Franz. Sí, ¿verdad? Está muy bonita. A mí me gustan mucho los puntos, entonces creo que voy a usar puntitos para esta y voy a tratar de hacer, vamos a intentar que nos dé tiempo inclusive de hacer esta que está aquí. Vean, la de medio ladito se aprecia un poco mejor y van a ver que es bastante sencilla de realizar. Los materiales que vamos a necesitar son una hoja para la cobertura o el sobre de la tarjeta, que puede ser papel bond o también puede ser papel estilo cartulina, no hay ningún problema si utilizamos también para el cobertorcito un material un poquito más grueso y después vamos a necesitar una hoja de papel para tarjetas. Este papel para tarjetas puede ser cartulina, puede ser papel de construcción, algún papel que nos sirva para darle un poquito de fuerza a la tarjeta. En papel bond sí se puede hacer, solamente que sí, el único inconveniente sería que al ser tan suavecito pueda que se nos rompa cuando lo abrimos o si lo abrimos con mucha fuerza se dañe. Por eso es mejor utilizar para esta tarjetita un papel para tarjetas, que inclusive, por ejemplo, este es un bloc de papel de puntitos y esta que está aquí, este es un material gruesito, inclusive usted puede reciclar este tipo de material, pero bueno, en este caso yo lo que voy a utilizar es una hoja de cartulina tamaño carta. Entonces, todas las medidas o todo lo que vamos a ver hoy es con una medida de tamaño carta. De una sola sale la tarjeta y necesitamos una adicional o una hojita de colores para el sobre. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es doblar el papel por la mitad. Siempre muy importante recordar que tenemos que tratar de alinear las esquinas, que no nos pase esto o que nos quede torcido, que nos quede así. ¿Ven? No, siempre tenemos que tratar de alinearla. Recordar que hacemos la primera pasada con la mano estirada, pero utilizamos alguna tarjeta de esas plásticas. Esta es una publicidad de algún lugar que me dieron y esta me pareció excelente para poder hacer esto. Inclusive lo podrían también hacer con sus manos. Hola, Nuria dice, hola a todos, muy lindas tarjetas, por su nombre no las conocía. Luz Marina Montero dice, me encanta, están preciosas. Ay, pues qué dicha. Sí, esta técnica se llama pop-up, por eso, porque cuando la abrimos, algo resalta o algo brinca, algo salta. Muy bien, entonces, ahora que la tenemos a la mitad, la vamos a recortar. Yo, para hacerlo un poco más rápido, voy a usar mi cortadora, pero se puede utilizar la tijera o un cúter o con el material que usted se sienta cómoda
Para recortar, en mi caso, pues para que sea un poquito más rápido, voy a usar la cortadora. Entonces, aquí tengo las dos ya piezas separadas de papel y vamos a trabajar primero con una. La otra la vamos a reservar para el final. Las dos me quedaron del mismo tamaño, así que da igual cuál voy a utilizar. Vamos a hacer primero la parte de adentro de la tarjeta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es doblarla por la mitad del lado ancho para que nos quede de tamaño tarjeta. Y de nuevo revisamos que aquí quede alineado, no torcido. Muy bien. Y marcamos de esta forma. Ahí sigo viendo los corazoncitos que nos mandan. Muchas gracias. Ok, ahora viene la parte de más atención porque aquí es donde depende que esa función de abrir y que algo resalte nos quede bien. Tenemos el lado abierto y el lado cerrado. Vamos a trabajar por el lado cerrado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hace unas semanas habíamos visto cómo hacer una cajita. Y es hacer una pestañita aquí, un recorte. Hoy vamos a hacer ese florero y usted puede inclusive pensar en otras figuras. Voy a usar un marcador o un lapicero para que ustedes puedan, voy a coger estos papeles de aquí, para que ustedes puedan ver los colores que yo voy a marcar, las líneas más bien de las marcas. Y bueno, aquí tengo entonces el papel blanco. Ay, aquí se me quedó otro. Aquí tengo el papel blanco doblado por la mitad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a decidir en qué posición, en dónde, en qué lado vamos a colocar la florcita, ¿verdad? Si la queremos un poquito arriba, si la queremos un poquito abajo, si la queremos entrada. Sí es importante dejarle un pedacito aquí para que cuando la abrimos le podamos colocar flores en la parte de arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar una regla y en este caso, por ejemplo, yo voy a marcar a los 4 centímetros, voy a poner un puntito, una rayita de marca, otra rayita a los 9 y medio. Y otra rayita a los 12 centímetros. Entonces, repito, si van a trabajar con el mismo tamaño que estoy trabajando yo, entonces vamos a hacer la medida es de 14 centímetros. Esa es la mitad de un papel bond. Lo que vamos a hacer, la primera parte es marcar en 4, marcar en 9 y medio y marcar en 12. Y vamos a hacer la rayita. Entonces vamos a hacer una rayita voy a hacerla de 4 centímetros. Entonces voy a marcar una primera rayita de 4 centímetros, ya se las voy a mostrar. Aquí. Una primera rayita, vean, de 4 centímetros. Ahora al puntito que marqué a los 9 y medio, donde terminé esta rayita aquí, voy a unirlo con ese puntito que tengo aquí. Lo vamos a unir como para formar un triángulo. Entonces, en esta parte, aquí hay 4 centímetros desde aquí hasta aquí, una línea de 4 centímetros, un puntito aquí de 9.5 y luego uní este triangulito. Ahora, exactamente donde termina este, voy a hacer otro triangulito más pequeñito, que en este caso lo voy a hacer de 1,5, 1,5 centímetros. Aquí está. 1,5 centímetros y ahora voy a unir esta donde terminé al puntito. Entonces vamos a unirlo. Muy bien, de esta forma. Así. Esta es la figura del florero. ¿Qué es lo que vamos a cortar? Bueno,
Las líneas que vamos a cortar son las líneas que están así. Las inclinadas no las vamos a cortar, solo las vamos a marcar. El ideal siempre es que no lo marquemos con un lapicero como hice yo, sino que lo marquemos con algún material que no me raye, pero para que ustedes lo puedan ver, lo hice así. Vamos a marcar esta línea, la línea inclinada, con un poquito de fuerza, porque esa línea la vamos después a doblar. Vamos a recortar ahora entonces las líneas que no están inclinadas. Recorto aquí y recorto aquí. De esta forma. Vean que corté las dos que no están inclinadas. Y ahora lo que voy a hacer es doblar por esta marca que tenemos aquí. Vamos a doblar una y la otra. Vamos a doblar las dos. Con la misma regla o con una plegadora, vamos a doblar, vamos a marcar aquí. De esta forma. Véanlo aquí. Solamente corté la línea que está recta y la de abajo que está recta y doblé las dos inclinadas, inclusive las puedo doblar para los dos lados para que tenga mayor facilidad. Entonces ya las doblé para los dos lados y la voy a dejar así. Ahora, antes de abrirla, voy a utilizar estas líneas como molde. Por ejemplo, voy a tomar del color que voy a utilizar como para el sobre, que creo que sí, tengo un pedacito, sí. Para el color voy a usar este. Voy a doblar esta por la mitad, un pedacito que me calce esta mitad. La voy a doblar aquí. Y voy a colocar en ese doblez que hice, voy a colocar este molde para recortar esto y pegarla después en la parte de adentro. Esta parte sí la voy a hacer con este que no se ve, porque como después se lo voy a pegar encima, si lo marco se va a ver un poquillo feo. Entonces vamos a marcar aquí. Vamos a marcarlo. Que me quede bien firme para yo poder hacer el recorte. La voy a recortar de una vez. Lo vamos a recortar ese triangulito que está con la medida para poder calzarlo dentro de un momento y ya vamos a ver por qué con la tarjeta. Esto lo hago antes de doblar, porque si lo hago después de doblar puede ser que me cueste un poquitito más, ¿ok? Entonces, aquí están las dos piecitas. Cuando las abro, van a ser exactamente del tamaño que necesito para decorar la parte de adentro. Voy a colocarlo por aquí. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo voy a regresar a su posición normal de esta forma y lo vamos a abrir. Y lo que vamos a hacer ahora es empujar esta parte del centro. Vean que solita ella se acomoda. Voy de nuevo. Aquí tenemos la tarjeta. La doblamos para los dos lados. Igual este para los dos lados. Lo colocamos en su lugar. Y ahora vamos a verlo aquí. De esta forma. Y lo que vamos a hacer es empujarlo. Entonces, yo lo abro y empujo. Empujo este centro. Voy a hacerlo. Vamos a ver si aquí se ve mejor. Lo empujo y él solito se acomoda. Lo presiono y ahora hago lo mismo con el otro lado. De esta forma. Y presiono. Muy bien. Ok.
Ahora sí. Ahora vean aquí, ya estos dos recortes que hicimos anteriormente me van a quedar exactamente en la medida que necesitamos. Si yo lo coloco aquí, a ver, para que ustedes lo vean, vean que se acomoda perfectamente al tamaño que hicimos. Y esta de aquí, chiquitita, se me va a acomodar a la parte de abajo. Lo que vamos a hacer ahorita es ponerle un poquito de goma. Desde ya le voy a poner goma porque creo que nos va a ayudar un poquito más a ver dónde vamos a hacer los pliegues y dónde vamos a pegar las florcitas o la decoración que vamos a decidir. La vamos a pegar aquí encima, exactamente encima de la marca. Y nos queda exactamente del tamaño que necesitamos. Cuando la acomodamos, le tenemos que volver a hacer la marquita un poquito porque el papel que acabamos de pegar no tiene la marca. Vamos a ponerle otro poquito de goma a la otra parte. Esto que estoy haciendo yo, ustedes podrían hacerlo pintado, no precisamente con pegándole encima un color, sino que pintado o hacerle algún tipo de decoración. Pero en este caso, a mí me gusta hacerlo así que se vea bien, que resalte bastante. Véanlo aquí. ¿Ven? De esta manera. Aquí está. Esta es la primera parte de la flor, del florero. Todavía nos falta pegar la flor. Ahora vamos con otra parte. Porque una de las tarjetas que hicimos es bastante... Tiene varias... Se las voy a mostrar más bien para que ustedes la vean. Esta es básica. ¿Qué me refiero? Que solamente tiene un recorte aquí. Este está igual a esta. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a tomar un pedacito de papel verde y este no tiene una medida. En realidad, en este son los palitos que usted puede recortarlos a gusto. Podría ser de medio centímetro. Creo que este que estoy recortando más o menos es de medio centímetro. Recorto uno más y voy a dejar este otro pedacito que me queda un poquito más grueso para que sean de distintos grosores. Y lo que voy a hacer ahora es empezar a pegar esos palitos en la parte de abajo. Ahí dice Luisa, hola, profe. Aquí tratando de hacerla. Excelente, Luisa, muy bien. Y si igual, si tiene alguna duda, nos pueden preguntar o inclusive como hablábamos ahora al inicio. La ventaja es que queda grabada, entonces si tenemos una duda por ahí o no recordamos alguno de los pasos, entonces no hay problema porque podemos volver a ver la grabación. Bueno, vean aquí, estoy haciendo palitos, no estoy midiendo. Puede ser de cualquier tamaño. Esta parte no tiene como una medida específica. Sí voy a poner la goma y lo voy a pegar. Lo único que tengo que tener cuidado es, no importa que se me salga para arriba, porque por eso es pop-up, ¿verdad? Cuando yo la abra. El cuidado que tengo que tener es que no se me salga de aquí. Porque la idea es que yo la tenga así y la pueda abrir, que aquí sí se resalte. Me cuesta un poquito, pero luego veo el video, dice Sonia Chavarría. Excelente actitud, Sonia, muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nos cuesta un poquito, vemos el video después para repasar inclusive, porque en realidad la técnica no es tan re fácil, así que no se preocupe, doña Sonia. Vuelvo a pegar otro palito. Este lo voy a hacer más chiquitito y ya aquí empezamos a jugar con los tamaños. Ya usted decide cómo pegarlas y hacerlas muy pegaditas. En mi caso prefiero evitar pegar en el puro centro porque a veces se arruga. Entonces sí pego bastante pegadito al centro, pero no exactamente en el centro.
Voy a pegar unas más porque ahorita les voy a mostrar otra opción que tenemos para que se vea más tupida el florerito. Entonces, vamos pegando ahí los palitos, jugando con los tamaños y con las figuras. Voy a recortar este otro también. Y voy a hacer, a mí me gusta como que se vea, que queden grandecillos de vez en cuando. Por la parte de abajo, recuerden. Muy bueno el tip de no pegar en el centro. Gracias, dicen. Excelente, sí. La idea es que no se nos arrugue. Entonces, una buena idea es no pegar en el centro. Muy bien. De esta forma. Voy a pegarle otra por aquí. Esta la va a pegar un poquito más abajo. Así. Ahí están los palitos. La cierro y vean que ninguna se me pasa por este lado. Todas están correctamente. Qué artista, muy linda. Espero que me quede igual. Van a ver que les queda súper bien porque siempre y cuando hagamos los recortes del florero bien, ya la parte que sigue ya en realidad es con nuestra creatividad. Yo recorté unos pedacitos, como unos petalitos de un papel que me combina con este rosadito, pero vean que la otra tarjeta no combina en sí, son colores variados. Así que usted puede hacerlo como le guste. En mi caso, estos son tulipanes. Entonces, usted puede hacer una gotita. Son como una gota de agua. Vean, o una llamita de fuego, no sé. Es una como una gotita. Y entonces, vamos a pegar una gotita primero. Y si queremos darle forma de tulipán, le pegamos otra después. Creo que más bien se va a ver un poco más en la tarjetita. Le voy a pegar unos por debajo y unos por el frente, pero aquí y ya aquí podemos empezar a jugar con los tamaños. Ya aquí no pasa nada si se toca o si nos pasamos en la parte de arriba, no hay ningún problema. Si queda muy grande, no importa. Lo que sí tenemos que estar revisando constantemente es que cuando cierro no se me salga. Esta parte es muy importante, que no se salga. Y al final tengo que darle un pequeño recorte a la tarjeta para pegarla. La puedo dejar también de ese tamaño, pero a mí me gusta darle cortarle una orillita para que se pueda calzar un poco mejor con la tarjeta. Aquí ya empezamos a jugar con tamaños, con formas. Podemos, en lugar de estos tulipancitos, podemos usar corazones o florcitas recortadas. Por ejemplo, una de las que yo utilicé aquí son unas stickers, así que usted puede buscar stickers y las pega. Si fuera el caso que quedan con goma por debajo, usted les pone un poquito, las pega primero. Digamos que esta sea una sticker. Entonces, la sticker tiene goma por todo el alrededor, ¿verdad? Entonces, si la ponemos, la parte de atrás se nos va a pegar y no quisiéramos que se pegue en la tarjeta. Entonces, cuando ya usted la pegó aquí, por el lado de atrás, le pone un poquito de talco para quitarle la goma y así no se pega en la tarjeta en el lado de atrás. Así que esa es otra idea para que pueda, en lugar de hacer recortecitos, que más bien lo que pegue sean stickers. Lo único es eso, tomar en cuenta que si pegamos stickers, después tenemos que quitarle la goma por debajo, porque si no, cuando usted la hace así, estas florcitas se quedan pegadas aquí y podrían romperla. Cuénteme cómo van las que la están haciendo.
cómo, o si solo la están viendo para hacerla después. ¿Cómo la ven? ¿La ven difícil? ¿La ven fácil? ¿La ven bonita? Cuéntenme qué les parece. Por ahí hace un ratito vi que Luisa nos dijo que la iba a hacer después. Era, vamos a ver qué fue lo que me puso Luisa, ya se me olvidó. Ah, no, Sonia fue la que puso que le cuesta un poquito, pero que después ve la que la está tratando de hacer. Ah, excelente. Veo el video, dice Sonia, profe. Estoy tratando de hacerla. Súper bien. Bellísimos los tulipanes, me encantan. Ay, qué dicha. A mí también me gustan mucho los tulipanes. Y principalmente porque son fáciles de hacer, porque son una gotita, como hacer una gotita de agua. Entonces son dos gotitas de agua y las voy a pegar de manera que se entrelacen. Véanlas aquí. Ven, aquí pegué, vean que aquí difícilmente se ve que hay dos, pero son dos gotitas juntas. Ahora, doblamos, revisamos de nuevo que todo esté bien, abrimos y ahora, por ejemplo, en la parte de abajo, del lado también, la ves, en uno de estos, yo lo que hice fue que le pegué una hojita, las hojitas más bien, de otro verde, voy a ver si tengo aquí un pedacito de verde que contraste con este, puede hacer que sea este o un verde clarito. Aquí podemos ya dejarla así o podemos hacerle unas florcitas o unas hojitas más bien. Voy a usar este verde. Bueno, aquí en la cámara no parece verde, pero sí es verde. Este es un verde, un pedacito de verde que tenía yo por aquí. Y en este caso, lo que voy a hacer es que voy a cortar como una especie de triangulitos bien delgaditos para las hojitas. Vean que son triangulitos que empiezan en pico. No hay problema con el grosor. Voy a pegar algunos por aquí. Este no me quedó en piquito. Ya les voy a enseñar. Esto es en caso de que quieran darle como más profundidad a la tarjeta. Entonces, le ponemos un poquito de goma. La veo y la hago después, dice Nuria. Excelente. Súper bien. Muy buena idea. Primero verla. Eso es una técnica muy buena. Primero veo y después lo hago. Y empiezo a pegarle las hojitas jugando de nuevo como con unas por arriba, unas por abajo, unas para un lado, otras para el otro, que salgan de la tarjeta, otros piquitos que tal vez salgan más de las florcitas. Aquí de verdad que es ir jugando ustedes con las formitas de las florcitas. Ya aquí no hay una forma específica de hacerlas, ya aquí es a gusto de ustedes. Después ahí he visto que algunas mandan las fotos cuando la hacen, súper lindas les han quedado. Por cierto, he visto un montón muy lindas. No le voy a poner en este caso muchas porque nos falta todavía hacer el sobre. Véanla aquí. Ven que definitivamente el ponerle otro color, otro verde, ayuda bastante para que resalte la forma. Entonces, de nuevo, vean que al cerrarla no me choca. Ahora a esta, vamos a parar esta decoración aquí. Igual usted puede hacerle muchas más e inclusive que se vean más hacia arriba, se ve muy lindo, pero esta la voy a dejar por ahora. Así, tal vez después le haga una decoracioncita aquí o le pegue algo. Aquí también le puedo escribir, pero por ahora esta la voy a dejar así. Le voy a quitar a esta un pedacito en la orillita porque a mí me gusta colocarla dentro de la tarjeta y que se vea un pequeño bordecito, pero esto no es algo que sea muy necesario, así que esto queda como a gusto de ustedes. Ni siquiera lo voy a medir porque en realidad lo que quiero es quitarle un pedacito muy pequeñito
a la tarjeta, vean, ya lo voy a enseñar, vean lo que le quité. Esto con costos es un centímetro. Hola Shirley, excelente, es una belleza, una linda idea para adornar un regalito. Claro, y ahorita cuando vean el sobre, les va a gustar bastante, porque la ventaja de ese sobre o ese cobertor es que lo podemos adaptar a cualquier tamaño. Entonces, por ejemplo, si usted ya tiene una tarjetita por ahí y no le ha hecho una decoración muy grande, pero tiene la tarjeta, le puede hacer un cobertor bien bonito y le va a dar como vida a la tarjeta. Entonces, bueno, ya le quité estas orillitas y la voy a pegar en la otra mitad que habíamos guardado. Aquí está. Y la vamos a doblar por la mitad. De nuevo con mucho cuidado, tratando de alinear. Hago la marca y la pego. ¿Cómo la vamos a pegar? Es muy importante tomar en cuenta esto. Vamos a ver. La colocamos y vamos a evitar pegar estas orillitas. Ok, entonces, ¿dónde le vamos a poner la goma? Vamos a ver. ¿Dónde vamos a poner la goma? Vamos a ponerle la goma en la esquina, en todas las orillitas, en el centro, arriba así, pero no vamos a poner goma en esta parte, como en el puro centro y aquí. Aquí vean que si yo hago así no tiene goma. La goma se la estoy colocando como un centímetro hacia la parte de afuera. No vamos a pegarle este lado. ¿Por qué? Porque necesita ser flexible la tarjeta. Entonces la vamos a colocar. Ya le puse goma de un lado. Tratamos de alinearla. La cierro. Voy con el otro lado y hago lo mismo. Voy a dejar un centímetro o un dedo, no sé, por ahí. Y vamos a colocar la goma. También le ponemos en el centro, en la parte de arriba, que pegue bien. Pero este pedacito lo vamos a dejar sin goma. Presiono. La abro. Y vean que esa partecita, ¿la ven ahí? Esa partecita que no pegamos es la que nos va a ayudar a que la tarjeta sea flexible, ¿ok? De esta forma. Aquí estoy viendo que este pedacito se soltó de aquí, entonces se lo voy a pegar. Muy bien. Aquí tenemos entonces la tarjeta que hicimos. Aquí yo le voy a acomodar en la parte de abajo. Muy bien. Listo. Aquí tenemos la tarjeta. Ahora vamos a ir con esa cobertura o ese sobre en el que vamos a colocar la tarjeta. Para ese sobre necesitamos una hoja tamaño carta. Puede ser de cualquier color. En realidad, como son flores, no hay ningún problema con respecto a qué color podemos utilizar. A mí me gusta combinar el sobre, por ejemplo, con esta parte, con esto de aquí. Pero también podría ser que lo usamos de un solo color, o negro, o rosado, o algo que nos combine aquí. Entonces, vamos a doblar la tarjeta y vamos a seguir lo siguiente. Es muy importante que si vamos a utilizar una tarjeta con decoración, la decoración no la vamos a ver. O sea, para que si el papel es de doble color, Karina, está quedando súper lindo, dice. Muchas gracias por acompañarnos. Si vamos a utilizar un papel de dos colores, el color tiene que estar por debajo, ¿ok? La decoración va a estar hacia atrás. La parte lisa o blanca es con la que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
vamos a colocar la tarjeta, la invitación o la cartita que tenemos. Crisia Vargas Navarro. Vamos a ver. Marlene, qué bello. Ay, ahí se me están quedando un poquito sin leer. Vamos a ver. Por ahí dice, qué belleza, bellísimos tulipanes. Estoy viendo para hacerla después. Súper lindo. La veo y la hago después. A mi mamá le encanta verde, sí es cierto. Qué artista, qué belleza. Me encanta. Excelente para adornar, qué bello. Muy novedosa. Increíble, está quedando muy lindo. Bellos esos papeles. Sí, a mí este papel me gustó mucho. Los puntitos me gustan bastante. Bueno, entonces, ya que tenemos la tarjeta, la invitación, el papelito, la carta, lo que, por ejemplo, si tenemos un papelito que queremos hacerle una notita, hasta una notita, vamos a colocarla en el centro del papel tamaño carta. La vamos a colocar lo más centrada posible, pero se van a dar cuenta que la ventaja de esto es que no pasa nada si no lo centramos tanto. Ideal, si usted quiere sacar las medidas y dividirlas, perfecto, pero podemos hacerlo así al ojo. Lo más parecido posible. No pasa nada si se mueve un poquito más del otro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar, aquí está la tarjeta. Vamos a marcar donde está la tarjeta de esta forma. Entonces, esto se va a adaptar a la tarjeta que tenemos. Entonces, si es más delgadita, excelente, no pasa nada, hacemos los dobleces exactamente donde está. Entonces, en este caso, ya hice estas dos marquitas para permitir que yo pueda envolver la tarjeta o dejarla en el centro. La voy a retirar y ahora voy a alinear esta parte y esta parte, para que quede en línea recta. Incluso, como siempre recomendamos, con una plegadora aquí. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aquí me había quedado bastante torcida, entonces yo la acomodo y la marco así. Vuelvo a abrir y ahora voy a tener dos líneas, una aquí y otra aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar exactamente en esta línea. Vamos a doblar todas las esquinas. Aquí. De esta forma. Y ven, por eso es que estamos trabajando el papel de color para abajo. Vamos a doblarlas todas por esa línea que marcamos ahí. Así. Las cuatro esquinas las vamos a doblar de esa misma forma. En esta línea, vean que entonces cuando yo hago esto, no la arrugo, porque para eso está esa marquita que hicimos aquí. Y listo. Ya tenemos la tarjeta. Ahora la vamos a volver a... Tomamos la tarjeta, la vamos a colocar nuevamente en el papel y ahora vamos a hacer una marca en donde termina la tarjeta, arriba y abajo. Solo le voy a dejar un pequeño espacio, o sea que si la tarjeta, por ejemplo, llega hasta aquí, le voy a hacer un pedacito más, un poquitito. Entonces, la marco, pero le dejo un pedacito. Y aquí también marco, pero le dejo una, pero es una orillita nada más. La retiro y ahora sí la voy a alinear aquí, que es muy importante que yo haga esta parte correctamente. Dice Marlon, ¿queda grabada para hacerla después? Sí, queda grabada para que la puedan hacer después. Así que no hay problema. Ana González, para hacer cualquier otro diseño, las medidas de los cortes son las mismas. Usted puede jugar con los tamaños, Ana, porque si utiliza un papel más grande, quizás usted quiera hacer un florero más grande. Entonces, el primer recorte que hicimos de 4 centímetros lo puede alargar. De hecho, ahorita les voy a enseñar dentro de un ratito que las que hicimos tienen tamaños diferentes. Bueno, entonces voy de nuevo rápidamente porque este cobertor me gustó muchísimo. Coloco la tarjeta lo más centrada que yo pueda. Marco donde termina donde están los bordes de la tarjeta, los marco.
hago una marquita de los dos lados, uno y dos lados, la abro y esas dos marquitas me van a servir para hacer estos, para doblar las cuatro esquinas al centro. Vuelvo a colocar la tarjeta y ahora voy a doblarle donde termina la tarjeta, pero recordando dejar un pequeño espacio para que la tarjeta me quede así. Aquí es, aquí adentro está la tarjeta, la voy a retirar así, la voy a voltear y lo que vamos a hacer ahora es en esta línea que ya está marcada, yo no estoy haciendo líneas nuevas, voy a doblar el papel y por ambos lados de esta forma. Estas líneas ya están marcadas, yo no las estoy haciendo. Las vamos a doblar de esta forma. Y vamos a colocar la tarjetita metiéndola en esas cuatro esquinitas que me quedan ahí resaltadas. Como yo le dejé un poquito más, recuerdan que hablamos que le íbamos a dejar un pedacito de cada lado. Ese pedacito de cada lado, primero que me facilita el que yo pueda meter la tarjeta. Y segundo, vean qué lindo que se ve aquí como la orillita de la tarjeta. ¿Ven? De esta forma. Para la decoración del centro, lo que podemos hacer es un tulipán. Yo aquí tengo pedacitos de papel de este mismo y lo que voy a hacer es que voy a recortar una gota. De verdad es como pensar en una gotita de agua y recortar una gota. Vamos a ver, ya les voy a mostrar. Veanla aquí. Lo que les recorté fue este espacio. ¿Ven? Es una gota. Aquí está la gotita. Yo tengo unas gotitas que había recortado antes, pero prefiero que sean de el mismo color por debajo, porque esta que es blanquita, con lo que vamos a hacer en el centro, quizás no se vea tan bonita. ¿Qué vamos a hacer? Nos quedan 5 minutos, así que sí la vamos a poder terminar. Vamos a pegar. Bueno, espérense para ver dónde está el frente de la tarjeta, porque luego la pegamos al revés. Entonces voy a sacarla. Bueno, está así. Por lo tanto, el tulipán entonces lo vamos a pegar. Para ese tulipán lo que ocupamos son 3 piezas. Sería el centro, así. La pego aquí. Y estas dos las voy a doblar por la mitad. De esta manera. Las voy a doblar aquí. Y las voy a pegar así. ¿Ven qué linda se ve? Voy a pegarla de una vez. Solamente le voy a pegar como la partecita de abajo porque yo quiero que ella sí se mueva. Ahí estamos corriendo, pero esto lo podemos hacer con bastante cuidado. Así. Ya les voy a mostrar. Vean qué linda se ve. ¿Ven? Y es con relieve. Y usted ya le puede escribir o hacer anotaciones, etcétera. Si tiene, por ejemplo, una tarjeta y quiere escribir o algo que usted haya hecho, una cartita, y adicional a la cartita, tiene una información o tiene, no sé, una invitación o algo que le quiera colocar en la parte de atrás, entonces usted toma ese papelito o esa información adicional y se la vamos a colocar aquí. Entonces, por un lado está la tarjeta que la podemos sacar y por el otro puede inclusive hasta acomodarlo para que quede de esta forma. Bueno, ahí es un pedacito de papel que tenía, que me había sobrado, de esta forma. Entonces tenemos las dos cosas, la tarjeta y en la parte de atrás un bolsillito adicional para tal vez colocar algún material o algo que usted quiera.
Esta es la tarjeta que hicimos. Quiero nada más antes de irnos enseñarles, porque ahora preguntó una de ustedes. Voy a mostrar ahorita este pedacito. Vamos a ver, no lo voy a hacer con medidas, sino que lo voy a recortar. Recuerden que lo primero es una línea larguita, más voy a hacer una un poquito larga y una chiquitita. Luego voy a buscar un centro. Voy a marcarlo aquí. Voy a buscar un centro. Y voy a marcar desde donde yo hice el recorte hacia ese centro. Que es, bueno, esto sí. Recuerden que es lo que hicimos al inicio y que si nos quedaron dudillas por ahí, podemos ver la primera parte del video. Esa parte es la que hicimos. Pero otra idea es recortar uno sin llegar al final. Aquí termina esta le voy a dejar como un centímetro menos y le voy a hacer otra, puedo hacer las que yo quiera. Y las doblo hacia abajo, vean que las estoy doblando hacia abajo. Es el mismo procedimiento. Yo abro la tarjeta y empujo. Recuerden que algo súper importante es que las empujo. Vean que en lo que yo las empujo, ya ella se dobla y se acomoda. En este caso, lo que quiero que vean es que vamos a tener, ya se las voy a enseñar para doblarlas. Ahí se me quedó el de abajo, el chiquitito, no lo empujé. Empujo el de abajo. Quiero que vean esta parte. ¿Para qué es esto? Para que tengamos tres graditas para pegar las hojitas. Esta es con una sola gradita. La que hicimos hoy es con una sola gradita. Pero otra de las que yo les mostré, es que ahora vieran que siempre me pasa lo mismo, que no encuentro, allá la encontré. Pero esta tiene tres graditas, véanlas ahí. Entonces, estas tres graditas, ven que se ve mucho más tupida. Es más, voy a poner las dos a la par para que ustedes las puedan ver. Vean que es mucho más tupida esta que esta. De hecho, no sé si ustedes lo logran ver. Ahí ustedes me cuentan después si se logra ver que esta que estoy moviendo es mucho más tupidita que esta o que la que hicimos hoy. Voy a abrir la que hicimos hoy. La que hicimos hoy es de una sola gradita. Veanla aquí. Esta tiene mucho más relieve que esta. Ambas a mí me encantan, pero por si ustedes quieren considerarlo, podríamos hacerle esas, véanlas aquí, creo que ahí es donde se ve mejor. Claro, como utilicé dos colores, un color contrastante, entonces esta se ve un poquito más, pero inclusive las mismas graditas le puedo, vean que esta está sin gradita y esta está con gradita. Así que ustedes ahí me cuentan cuál les parece más bonita, cuál les parece más interesante de realizar. Incluso me pueden contar después cuál les pareció más bonita, si la que está más tupidita o la que está o esta. Siempre me pregunto si se logrará ver. Vieran qué linda. Es que es bastante linda. Y principalmente que sorprende el que usted la tenga cerradita y al abrirla resalte algo. No tienen que ser florcitas, pueden ser corazones. Con esta misma, creo que por aquí tengo otra que me parece que antes se las había mostrado, que ya nos podemos poner creativas con ese corte que hicimos. Y vean, por ejemplo, esta. Aquí creo que ustedes lo pueden ver. Es exactamente con la misma técnica, es un único corte, solamente que ese es solamente el corte de aquí, solo uno sin la parte de abajo, un único corte, y en base a ese corte
está la boquita del tiburón. Y así podemos ir ideando con esta técnica tan bonita. Y recuerden el cobertor, que está demasiado bonito. A mí me gustó mucho, principalmente porque usted lo va a adaptar al tamaño. Entonces, si decidió hacer la tarjeta un poco más pequeña, un poco más grande, no hay ningún problema, porque este cobertor usted lo va a adaptar a la medida de la tarjeta. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Espero que les haya gustado este espacio que estuvimos aquí. Recuerden las actividades que tiene AGECO para que ustedes se puedan conectar. Siempre hay actividades. Hoy, esta semana tenemos la de hoy, pero bueno, la otra semana ya ustedes saben que tienen la opción de ver en Facebook y demás qué actividades vamos a tener. Y recuerden algo muy importante, que AGECO está en proceso de matrícula para cursos virtuales y presenciales. Presenciales es en San José, Alajuela y Liberia. Hay cursos muy lindos de manualidades, de guitarra, de ejercicios, de gimnasia mental. Así que bueno, no lo duden, de guitarra, por ejemplo, también. Así que bueno, espero que les haya gustado todas estas ideas que vimos el día de hoy, que las puedan poner en práctica principalmente, y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.